Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Silas. Eh, es un campeón que la verdad es que sí me, ha, me han pedido bastantes. Eh, como siempre os digo, os dejo aquí las, sus habilidades, cómo se maximizan, sus counters, sus runas, su build, etc, etc. En el meta actual. Y deciros también que agradezco de corazón los likes y los comentarios que me podáis dejar en el canal. Y después dejarme también en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y pues nada más, chicos. A ver qué tal. Estas son las habilidades de Silas. Vamos a empezar por la pasiva, arranque de Petricita. Tras lanzar un hechizo, el siguiente ataque básico de Silas hace que sus cadenas giran alrededor de él, lo que le inflige eh, todo este daño de daño mágico a los enemigos golpeados. Es tan simple como si yo tiro la Q, por ejemplo. Entonces, ahora golpea al enemigo y sale, pues, ese circulito. Y eso es siempre que realice una habilidad. Además, ves. Ahora realice otra y vuelvo a hacerlo, otra y, y así. La Latigazo de cadenas, la Q. Silas arremete con sus cadenas en forma de X que se crucen en la ubicación de objetivo e infligen 145 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos y los ralentiza 35% durante 2 segundos. Que no está nada mal, la verdad. Tras 0,5 segundos se produce una explosión de energía mágica, cuyo epicentro es el punto de intersección de las cadenas, lo que inflige 145 más el AP que tengáis y aumenta la ralentización un 50%. La explosión inflige 55% de daño a súbditos, o sea, sé que para farmear, pues termina farmeando más rápido. Y es eso, ¿vale? Eh, es algo así como que tú tiras la X y veis, si lo tiro aquí, por ejemplo. Las cadenas pegan hasta aquí y hasta aquí. Porque el epicentro, lo que os he contado antes, lo que os he leído, estaba en lo suyo. Pero si el enemigo está ahí y le queremos dar, por ejemplo, imagínate que estás aquí, terminas tirando la Q aquí para que el epicentro le dé. También pensad que el epicentro tarda un rato en salir. Así que en todo caso, si el enemigo está ahí y creéis que se va a ir hacia atrás, pues tiréis el epicentro aquí. Así, cuando se vaya hacia, hacia atrás, la bolita, ¡pum!, le termina explotando. La W mata reyes, si le has visto un enemigo con fuerzas mágicas para infligir 180 más a la AP que tengáis de daño mágico, que aumenta un a 270 más a la AP que tengáis si la vida del enemigo está por debajo del 40%. O sea, sé que aumenta si la vida del enemigo está por, por debajo del 40%. Tened eso muy en cuenta, ¿vale? Así que la W a lo mejor intentar utilizarla como última habilidad. Si vais a matar a un campeón, utilizarla siempre cuando, cre cuando ya le quede poca vida al campeón enemigo. Infligir daño a los campeones y enemigos aplica una, una curación a Silas de 190 más el AP que tengáis, que aumenta a 380 más el AP que tengáis. De si y si Silas tiene menos del 40% de vida, o sea, sé que es como que se invierte un poco, ¿no? Si el enemigo está por debajo del 40%, le terminas haciendo más de daño. Y si tú estás por debajo del 40%, te curas más. O sea, se te cura. Por lo que no está del todo mal. La verdad es que está bastante chula esta habilidad. Vamos a aplicarla con la W. Vamos a utilizarla. Hace eso, ¿vale? Es tan simple como que. Digamos que pega un saltito. Shup. pega un saltito al campeón. Y entonces pensad que luego tenéis la pasiva. Así que uséis la W y un básico: la E, fuga, rapto. Si la se desliza hasta la ubicación de. Hasta la ubicación objetivo. Y genera un escudo de 180 más el AP que tenéis durante 2 segundos. Es tan simple como que. Tiréis la E. ¿sup? Vale. Y veis que tiene un escudito. Bueno, espera Uy. Esa era la segunda. ¿Veis? Tiene un escudito. Y entonces podéis utilizar la W en la E que diga otra vez. Que es reactivación. Si las lanza en una dirección, sus cadenas se desplazan hasta el primer enemigo alcanzado e inflige 180 más el AP que tengáis de daño mágico para terminar lanzándolo por los aires durante 0,5 segundos. Eh, sí, que es verdad que el tema de la E, la primera E que lanza, la gente lo suele utilizar para posicionarse mejor. Por ejemplo, hay una banda de minions aquí, enemigos. Pues intenta a lo mejor posicionarse mejor, usar la E y entonces las cadenas. Las cadenas, como habéis visto ahí, es lo segundo, ¿vale? También puedes utilizar la E para acercarte al enemigo sin más y apro así aprovechar mejor la pasiva. Porque ya sabéis que cada vez que das una habilidad es la pasiva. Pero con la E tienes doble pasiva. O sea, si tú te lanzas hacia el enemigo con la E, das un básico y tiene la pasiva. Y si tiras las cadenas y vuelves a el básico, tiene la pasiva otra vez. Y esta es la definitiva apropiación. Silas se apropia de la definitiva de un enemigo lo que le permite usarla de la forma en la que la lanzaría su dueño. En función del nivel de la definitiva de Silas y de sus estadísticas. Al robar la definitiva de un rival, a este se le añade un enfriamiento que es del 200%. Esto están muy atentos a lo que voy a leer. La reducción de enfriamiento de Silas afecta a este valor. Un mínimo de 20 segundos. Del valor del enfriamiento de la definitiva del enemigo. Porque si no es que estaría rotísimo esto. Más de lo que ya lo está. Tiempo durante el cual Silas no puede volver a apropiarse de su definitiva. Silas convierte a las relaciones de DA, daño de ataque, no híbridas en relaciones de pH, que es poder de habilidad. Lo que le otorga un 0,5 de pH, 1 de poder, eh, poder de habilidad adicional y 0,7 de poder de habilidad, 1 de DA, daño total, respectivamente. Y ahora os voy a mostrar cómo funciona la R. Yo ahora mismo tengo este alcance. La definitiva tiene este alcance. Entonces ahora lo que hago es... Le cojo la ulti, ¿ves? Le ya está. Le roba la ulti a Lux. Ahora puedo utilizar la ulti cuando me den la gana. Y pues eso, la utilizo. Viene a ser lo mismo. Le coge la ulti. Hace el mismo efecto. ¡Pum! ¡Hala! Ya está. Bueno, es así como se maximizan las habilidades de Silas: eh, se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y ya sabéis, como siempre, eh, siempre que podía ir la R, a nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Bueno, chicos, estas son las runas más utilizadas con silas en el meta actual. Eh, dominación, Electrocutar, Impacto Repentino, Colección de Globos Oculares y Cazador Voraz. Electrocutar, un, golpear a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos, hace que inflijas daño a tabla adicional. Daño 30-180 más 0,4 DDA, de daño a ataque. Adicional más 0,25 DPH, que es poder de habilidad de daño. Enfriamiento 25-20. Le viene fenomenal a. A este campeón, además casi en cualquier línea, porque ya sabes cómo es, es mucho entrar, ¡prrr! pegar ahí de todo y ya irse. Así que la el le viene muy bien. Que de repente le caiga un rayo en la cabeza a uno, <laughs> así va y de face, pues más daño aún. Y pato repentino, después de, sa de salir de exigir lo de algún deslizamiento, como lo de la habilidad de, de Silas, pues eh, terminas consiguiendo. Eh, ¿No? Te da instantáneo infligir daño O a un campeón te otorga siguiente letalidad Y de 6 de, y 6 de penetración mágica Durante 5 segundos No está mal Colección de globos oculares Es para terminar consiguiendo más, más daño Bueno, la voy a leer La verdad es que nunca la leo del todo Porque es que es un coñazo, pero Colección de globos oculares a partir de asesinatos o existencia Contra campeones o guardianes Obtienes una bonificación adaptable de cero eh, de con 6 de daño de ataque o de 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Cuando complete la colección de 20 globos oculares, obtienes una bonificación a tabla de 6 de daño o 10 de poder de habilidad. Recoge 2 globos oculares por asesinato de campeón, 1 por resistencia y 1 por eliminación de wards, ni más ni menos. Por eso mismo, si vas jungla sobre todo. Se te tienes que pillar sí o sí al nivel 9, creo que es la mejora de lente del oráculo, que se llama. Que es el rojito, para romper guards y tal. Así consigues antes colección de globos oculares. Cazador voraz, te cubras un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Ya sabes que está todo el rato tirando habilidades este personaje, así que perfecto. Eh, luego ya, precisión, triunfo. Los asesinatos y existencias hacen que recubres un 12% de la vida que te falta y otorgan 20 oro. Está muy en esto. Y con la de gracia inflige un 7% o del daño a de los campeones que están por debajo del 40% de vida. Además, los enseñantes o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o de 15 de poder de habilidad durante 10 segundos. Estas son las mejores, ¿vale? Esta es la Wild más utilizada. Luego, evidentemente a las chiquititas en el ataque, fuerza adaptable, en flexible, fuerza adaptable y en defensa, vida. Si hay mucha AD, armadura, si hay mucha P, resistencia mágica, pero vamos, se suele utilizar vida y luego sí que hay mucha gente que es, utiliza, en vez de precisión, utiliza brujería, ¿vale? Se cogen cosas como concentración absoluta o caminar sobre agua. Estas dos se suelen coger si vas jungla, ¿vale? Ya sabéis que jungla puede ir en top, en mid o incluso en jungla. Además, en junglas esto se utiliza mucho. Y en jungla se suelen coger esto. Mientras estés por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad. Y otorga 1,8 de daño de ataque o 3 de poder de habilidad a nivel 1 Y camina sobre agua que es Obtienes 25 de velocidad de movimiento y una bonificación adaptable Y hasta 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad En función del nivel cuando estás en el río Piensa que el dragón está en el río, varón está en el río eh, Los chiquititos esos que andan por ahí que no me recuerdo el nombre Están en el río El... ¿Cómo se llama? El pendejo este El gordito este, coño eh, Ay Joder Coño, el bicho este que suelta, no me sale el nombre, da igual. Está también en el agua. Así que camina sobre el agua, pues está bien si vas eh, jungla. Si no, pues no. Bueno, como ya os dije, es un campeón que se puede utilizar en, en varias líneas a la vez que en jungla. Así que os voy a explicar eh, la build más utilizada en sus líneas y en jungla. Esta es la, esta es la build más utilizada en el meta actual, eh, tanto en mi como en top. Eh, botas de hechicero evidentemente eh, eh, que lo que dan es penetración mágica sí que es verdad que mucha gente que eh, evidentemente las botas no se suelen coger de nada más empezar hay gente que se pilla primero orbe del olvido va farmeando y tal y ya cuando tiene dinero para las botas pues a lo mejor se pide las botas de antes de primeras después de esto o si le llega para comprarse el Nomicón. es que el nombre anda que también pues se compra este y luego ya las botas eso ya como vayáis viendo vale pero bueno, total, que el Morellonomicon, que no sé si tengo la cam. Vale, sí, la está bien puesta. Eh, después de ahí está el Morellonomicon, 70 poder de habilidad, de 30 de vida. Y luego tiene toque de la muerte, más 15 penetración mágica, que no está mal. Y luego el daño mágico infligido a campeones les aplica heridas graves. Durante 3 segundos. Esto está muy bien, sobre todo para personajes top, porque los personajes top suelen tener vida y regeneración de vida. Y lo bueno que tiene esto es que heridas graves, para quien no lo sepa. Es que eh, digamos que le reduce toda curación que termina teniendo ese campeón en plan, pues, regeneración de vida, que a lo mejor que, eh, se cure de dando básicos o similar, ¿vale? Todo tipo de curación que haga el, se haga el campeón, pues digamos que disminuye en esos 3 segundos. Contra personajes como Garen, pues no está del todo mal. Eh, perdición de Lich. 80 de poder de habilidad, 7% de velocidad de movimiento, 10% de reducción de enfriamiento, te da mazo de maná. Y luego, tras usar una habilidad, el siguiente ataque básico inflige 75 el daño de ataque básico. Más 50% el poder de habilidad. Cuanto más poder de habilidad, más daño. Como daño mágico adicional al impactar 1,5 segundos de enfriamiento. 1,5 segundos de enfriamiento. A lo mejor tú le haces parte del combo, le das el básico. Y justo cuando se está escapando, vuelves a hacer el combo o haces otro tipo de combo y le vuelves a dar ese básico. Como ya sabéis que, como hemos visto, Silas tiene muchas habilidades de eso, de, de coger al campeón y darle de hostias a Mansalva. Así que a lo mejor hasta te puede venir bien, como tienes el desliz, luego de lo de las cadenas, a lo mejor le pillas, o a lo mejor incluso haces desliz, le das de hostias, y ya antes de que se vaya a ir, o se, o... Os, os vayáis los dos, le pillas con las cadenas y le vuelves a dar. Y entonces vuelves a aplicar hoja de encantada. Luego está el reloj de zonas eh, poder de habilidad, armadura. reducción eh, de enfriamiento. Y la activa única, estasis. O sea, se si activa es cuando pulsas el botoncito. El campeón será invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos. Pero tampoco podrá moverse, atacar, lanzar hechizos o usar objetos durante ese tiempo. 170, 120 segundos de enfriamiento. Digamos que le das estacias de oro. Y durante este intervalo de tiempo no puedes hacer nada. Ni te pones a hacer nada, ni puedes hacer nada. Absolutamente nada. Luego está el sombrero mortal de Rabadón. 120 de por de habilidad. Y la pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad. Así que. Y bastante vacío. 20. Eh, 70 de por de habilidad. Y disolver. Más 40% de penetración mágica. Esta es la build perfecta porque además de que gracias al reloj de zonia y es aguantas un poco más. Y, todo, y es que todo lo demás es perfecto para él porque das una de hostias a Mansalva. ¿Y qué pasa? Que en jungla es que se suele utilizar la misma build, al menos en el meta actual. Y también este es el orden correcto, ¿vale? ¿Ves? En jungla, por ejemplo, cuando ya se ha cogido encantamiento ecos rúnicos que ya sabéis que si vas jungla tienes que empezar con machete, que no lo he puesto. Eh, empecé con machete, luego pilléis pues eso, la espada del esp acechador, tal... Terminéis haciendo eh, haciéndose el eco rúnicos, 80% por de habilidad, 10, eh, más 10% de reducción de enfriamiento, 300 de mana y la pasiva única eco, acumula cargas al moverte o lanzar hechizos, cosa que si eres jungla, pues vas a estar todo el rato moviéndote. A la 100 cargas, el siguiente hechizo que, que, que alcance y daña a un enemigo, consigue todas las cargas e inflige 60 más 10% del poder de habilidad que tengas, de daño mágico adicional de, a un máximo de 4 objetivos al golpear. Este efecto inflige 250% de daño a los monstruos gigantes. Al golpear a un monstruo gigante con este efecto, restauras un 25% del mana que te falte. Esto viene súper bien para recuperar mana también. Ya sabéis que está todo el rato lanzando hechizos, así que esto es divino. Eh, además, esto también se utiliza para ralentizar a la que, al, al enemigo. Luego, lo mismo, bota de hechicero y petición de liche. ¿Qué pasa? Aquí, a lo mejor el, el morillón se pilla después. De eh, predicción del liche, por ejemplo, el orden cambia un poco. Bastón del vacío, por ejemplo, aquí no se pilla porque, evidentemente, tienes ecos rúnicos. O yo que sé, a lo mejor eh, puedes optar por cambiar alguno de estos objetos. A lo mejor quitarte el Morellonomicon. Si hay mucho tanque en el otro equipo, a lo mejor yo me quitaría el Morellonomicon después y me pillaría Bastón del vacío. Que da el mismo poder de habilidad, encima te da 40% de penetración mágica. Eso es si hay mucho tanque en el equipo. Y luego hay objetos secundarios. No es que sean del todo a mí, no me gustan mucho. Se hable pistola Heads, eh, Velo en la edad de la muerte, eh, Protocinturón. Esto es más para la línea en jungla, ¿no? Y Vínculo vin, eh, vínculo a Hechizos. No están del todo mal, pero esto es más Pues contra APs, esto es más para mid Si vas en mid o vas contra un AP O, en el, o el jungla enemigo también es AP Pues esto viene bien eh, pero, pero vamos, estos objetos Más o menos no me termina de convencer Me gusta más esta, este tipo de build Así ya sabéis, esto para Las líneas, esto es para en jungla Y esto pues objetos secundarios que podéis Leer, que podéis mirar Y si os convence, pues lo podéis probar Dejadme en la caja de comentarios que opináis sobre Estos secundarios y bueno, más chicos, estos son, esta es la Will más utilizada. Estos son los campeones que hacen Counter a Silas y a los que sí las hace counter. Estos son los personajes top que hacen counter a Silas y a los que sí las hace Counter. Y por último, estos son los junglas que hacen counter a Silas y a los que sí las hace counter. Y pues nada más, chicos, ha sido un placer. Espero que os haya gustado la guía, espero que os haya servido de algo. Eh, ya sabéis que agradezco el corazón los likes, los comentarios. Y después de piropearme los comentarios y decirme lo guapo que estoy, eh, también dejarme los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal y qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y pues nada más, un placer y chao.